Ya oyeron lo que quiere Fernando y habrá que cumplirlo cuanto antes. Ya saben que con él no se juega, ni tampoco acepta demoras. Así que jálenle. Vayan a cumplir sus órdenes. ¡Pero allá! ¿Quieres confesarte? No, padre. Me confesé la semana pasada y no he cometido ningún pecado. O sea, aquí encerrado ni chance hay. Aunque sí quisiera es echarme una platicadita con usted cuando tenga tiempo. ¿De qué quieres hablar? Sobre el accidente de don Bernardo Elizondo. El hombre que atropellé. Lo he estado pensando, padre. Y tengo muchas dudas que quisiera yo confesarle. Muy bien, amor. Ya nos pondremos de acuerdo para platicar. Sí, padre, sí, padre. Mientras tanto, estate tranquilo. Sí. Con Dios nuestro Señor. Sí, padre, muchas gracias. ¿Deseas confesarte, hijo? Jamás me he confesado. Así es de que no me esté molestando. Como quieras. Habrá que pensar en algo. O liquidamos al mapache hoy, o nos liquidan a nosotros. Qué fácil, ¿no? ¿Y cómo le vamos a hacer? No sé. No sé. Ahí en el padre. Buenas noches, padrecito. Buenas noches, padre. Buenas noches, muchachos. Oye, qué raro que regresó el padre Tadeo. Seguro se le olvidó algo. Órale, te toca. Te voy ganando y te volví a ganar. Costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro.